I know the way it goes. You gotta pay back every penny that you owe. Cuando te sientes seguro, viajas tranquilo. Cruz del Sur, la flota amiga de la décima región. Señores pasajeros, les pedimos poner atención a las siguientes instrucciones de seguridad. Ajusta tu cinturón de seguridad y manténlo así durante todo el viaje. Su uso puede salvar tu vida en caso de accidente. Además, te arriesgas a fuertes multas, ya que es obligatorio usarlo. Cuida tu cinturón. Durante el viaje, evita circular por el bus. No lleves bultos grandes contigo. Ubícalos en el compartimiento superior. Jamás dejes bultos en el pasillo, porque alguien podría accidentarse. En caso de emergencia o un accidente, primero ayuda a niños, ancianos y personas con discapacidad. Luego llama a ambulancia, bomberos o carabineros. Si escuchas un pito o ves encenderse una luz roja sobre la cabina del conductor, significa que el bus viaja a exceso de velocidad. La ley permite que los pasajeros controlen la velocidad del bus. Es tu derecho como ciudadano exigirle al chofer que disminuya la velocidad. Denuncia las malas prácticas a través del control ciudadano de la Subsecretaría de Transporte, vía internet o a través de tu celular mtt.cl/controlciudadano. Evitar accidentes es tarea de todos. Ferreterías Weitzler, más que una ferretería. Chile, turismo rural. Lo invita a vivir una experiencia inolvidable en recónditos parajes de la décima región. Esta oferta de turismo rural nace de la unión de dos empresas locales que han recorrido los más bellos rincones de la región de los lagos, la isla de Chiloé, la cuenca del lago Llanquihue, los valles de Cochamó y Puelo. El lago Urbanco y Calbuco e Islas son algunos de los sectores donde emprendedores de Chile, turismo rural, acogen a visitantes con toda la calidez de su hospitalidad. Los sabores de su gastronomía, basada en los productos locales preparados en casa, y diversas actividades recreativas, trekking, senderismo, kayak, pesca y cabalgatas, son solo algunos de los panoramas que nos esperan en Chile, turismo rural. Visítenos en www.chileturismorural.cl y viva la experiencia del campo a la chilena con el encanto del sur. Si deseas ubicar el lugar adecuado para tu evento, fácil, digita www.dondehagomievento.cl. Ahí encontrarás un ágil motor de búsqueda que te llevará a los mejores lugares en cualquier parte de Chile. Además, encontrarás más de 20 categorías de proveedores. Podrás licitar tus eventos, agendarlos y publicitarlos. En adelante, ¿Dónde hago mi evento? Ya no será una preocupación. Será tu portal favorito para planear tus próximos eventos. Encuentra a los mejores proveedores de eventos de Chile en www.dondehagomievento.cl. Televisión. Nadie puede desconocer la belleza de lo que es la carretera austral de Chile. Pero un camino vehicular no es más que una extensión de las ciudades. Un brazo largo que te permite vitinear bellos parajes desde la comodidad de la calefacción de tu auto. Qué diferente es bajarse de él y valerte solo de tus piernas.
son solo ellas quienes te permitirán vivir lo que es la travesía del Cerro Castillo. Pero todo comienza desde el día 1, en donde llegamos donde la señora Mari. Llegamos a una casa con un ambiente familiar, donde la señora Mari nos va a estar esperando ahí con su pancito calentito y con la cordialidad que la caracteriza. Ella está ubicada a los alrededores de Cerro Castillo, con vista a Cerro Castillo, y ofrece lo que todos los chilenos de alguna forma valoramos de nosotros mismos, los chilenos, que es ese calor de hogar, ese calor, esa acogida que da el chileno del sur. Uno se siente en su casa, uno se siente con su familia, por lo tanto es muy agradable, es realmente grato. Y siempre en contacto, este lugar está en un contacto permanente con nuestro objetivo final. ¿Ya? Con el emblema de nuestro objetivo, que es el Cerro Castillo. Y ya después entramos al bosque. Ya. Ya hay un poquito más suelto en la bajada, ¿no? Danza, luna llena y menguante. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo todos sus viajes? Chao, gracias. Última vez que nos vemos. Adelante. El primer día partimos desde el sector de las Horquetas en Carretera Austral, caminando en dirección al sur, alrededor de 16.5 kilómetros hasta llegar al campamento Río Turbio. En este momento estamos aquí, las Horquetas Grandes. Esta es la ruta pavimentada. Vamos a tomar Sendero de Chile, tramo sur de la Reserva Nacional Cerro Castillo. El plan para hoy día es llegar al campamento El Turbio. Gracias por todo. Te esperamos a la vuelta. Chao, gracias. Chao, que les vaya muy bien. Chao, hijo. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Éxito. Bienvenido. Al siguiente día, temprano, empezamos la travesía por el sector La Horqueta, que es un sendero, es parte del inicio de Senderos de Chile, donde caminamos el primer día aproximadamente unas 6 a 7 horas por un sendero demarcado, ya que mezclamos entradas a la Reserva Nacional Cerro Castillo y también a predios privados. Se empezó un foco de incendio en un lugar, después en otro lugar, y fueron más de 3 millones de hectáreas que se quemaron en ese incendio. Fue la peor catástrofe ambiental del siglo XX. Aprendemos de la historia de Aysén gracias a nuestros guías y nos vamos haciendo amigos a la vieja usanza, sin los adictivos artefactos eléctricos. Mucha pesca se puede hacer. Thank you.
largo el tramo del primer día, pero finalmente llegamos a la reserva de Cerro Castillo para instalarnos en el campamento Río Turbio y disfrutar de un añorado descanso. ¡Carta para el truco! ¿Qué truco? El día 2 realizaremos una épica travesía que incorpora pasar por el Portezuelo al Peñón a los 1300 metros sobre el nivel del mar, para terminar el día en el campamento El Bosque, logrando un recorrido total de 28,5 kilómetros. Vamos, cabros. Conozco varias partes de Chile, me faltaba el extremo sur, digamos. Y siempre en el sur se habla de las Torres del Paine, pero este lugar me cautivó porque unos amigos habían venido anteriormente para acá. Y vi los paisajes y decidí venir ahora que tenía el tiempo para hacerlo. Ya al fondo, desde este lugar, podemos visualizar el Portezuelo El Peñón, por el cual debemos cruzar. El segundo día es un verdadero placer, ya que estamos en el interior de la reserva y se nota. Recorrer una huella que solo lo utilizan los caminantes tiene sin duda una belleza especial. Donde uno mire solo ve perfección. Al fin un lugar bello de tomo y lomo, donde es evidente que el hombre que circula por estos parajes tiene un profundo respeto por la naturaleza. Qué delicia observar la naturaleza expresándose en todo su esplendor. Uno de los muchos glaciares de nuestro dominante Cerro Castillo. Lo único que tiene sentido hacer en este momento es contemplar.
Hace ya bastante tiempo, yo diría años incluso, que escuché la ruta que está en la reserva de Cerro Castillo, la Horqueta Cerro Castillo, o por Senderos de Chile también planteada. Una ruta que se me quedó en la mente y siempre fue como una piedra en el zapato, digamos, en el sentido de que quería realizarla. Era una aventura que yo dije, en algún momento la voy a hacer. Descansar, disfrutar de una fogata y comer algo calórico sería lo que nos queda por hacer. Cuando te sientes seguro, viajas tranquilo. Cruz del Sur, la flota amiga de la décima región. Nuestro tercer día es un día distendido, ya que solo caminaremos 3 kilómetros para llegar al campamento La Tetera, donde completaremos un total de 31.5 kilómetros de recorrido. No tenía idea cómo era el sendero, si era mucha pendiente o más plano o mucha bajada, pero a medida que iban pasando los días creo que te va como fortaleciendo, el sendero te va dando ánimo, los colores de los árboles, ver lo maravilloso que es la naturaleza, te va como animando y te va autoexigiendo en realidad. Va subiendo y decís yo me la puedo. Y cuando llegáis ya al final, al lugar donde vas a acampar, te sentís como orgullosa de ti misma porque te la pudiste en el fondo. So show me family, all the blood that I will bleed. Y no, los días era de menos a más, o sea, partimos caminando en un bosque de lenga con unos colores maravillosos, producto del otoño, y ya a medida que íbamos caminando y viendo los glaciares, el Cerro Castillo, ya era algo impagable, o sea, no creo que tenga una experiencia de trekking mejor que la que he tenido acá en la región de Chile. You belong with me, my sweetheart.
next to me. A mí siempre me ha maravillado la dinámica que producen las nubes, ¿no? Permanentemente. Las formas, los colores, las luces son fundamentales. La verdad que los paisajes dependen mucho de la luz que dan las nubes. Y aquí se produce este baile, por decirlo de alguna forma, de unas nubes atrapadas por estos torreones, que son sujetadas a estas nubes de alguna forma por estos torreones. Visualmente para mí es una especie de chimenea al revés, una chimenea de luz, donde al medio despertamos, abrimos la carpa y estaba lleno de nieve. Y eso es algo que es único también. Es algo que incluso la Carolina que nos comentaba nunca lo había vivido. Y para ella fue sentirse haciendo montaña. Si bien es cierto, no es un montañismo extremo, pero el que la gente se vaya con esta sensación de que tuvo las cuatro estaciones del año en un solo día, porque nos tocó viento, lluvia y amanecer con nieve fuera de la carpa, creo que fue una experiencia tanto para ella como para mí, enriquecedora. Después tú llegas a la casa y le cuentas a tu familia, le cuentas a tus amigos y todos quedan con efecto wow. El efecto wow. Esta expedición considera un día más de travesía, pero gracias a la experiencia de nuestros guías, ellos consideran que sería imprudente seguir. Así que decidimos pasar de largo por la laguna de este cerro y bajar a Villa Cerro Castillo. Mira, yo creo que también lo importante es que es romper un poco con los protocolos. O sea, está bien guiarse por protocolos y por los mecanismos de seguridad y todo, pero yo creo que una de las gracias de esta actividad que es outdoor y que la gente vaya a pasarlo bien, es, no sé, poder llegar a la fogata, ponerse a contar chistes, reírse, pasarlo bien. Yo creo que es una terapia increíble para el cansancio. Estamos más helados que caen de columpio. Hemos tenido una serie de matices en cuanto al escenario. Nunca esperé esto. En realidad estoy con harto frío, pero creo que voy a poder lograrlo. Nos motiva la idea de poder llegar a un lugar seco, disfrutar de un buen Cabernet Sauvignon. Más perdido que Moai en Ibañez. ¿Perdón, perdido que qué? Que Moai en Ibañez. ¿Hay un Moai en Ibañez? ¿Sí? Sí. Pero la pone original. Ah. Lo hicieron. No, claro, no siento los pies, pero... No lo siento, pero yo creo que es un buen indicado. Más cortito que combo tortuga, compadre, estamos ahí. Vamos por parte, hijo, ya que el destripador. Ahora luego se va a tirar un piquero. Ah, aquí el bikini, po. Ahí está. Vamos, vamos. Los invito a seguir siendo parte de esta excursión. Estamos más motivados que Rayo Nana, así que vamos. Más motivados que Pantero Canuto, compadre. Vamos. Love, I get so lost sometimes. Days pass and this emptiness. Una de las ventajas de este lugar es que existe la posibilidad concreta de volver al día siguiente a conocer lo que no pudimos ver el día de la nevazón.
y esto es porque técnicamente el pueblo está al lado del cerro y existen en este varios servicios de turismo. Don Felidor, quien para el final del día nos tiene preparado un clásico asado al palo, es quien nos subirá de nuevo a la laguna, pero esta vez a caballo. Con mi compadre acá, contento que lo haya invitado. O sea, nosotros somos criados y nacidos acá, pero igual uno no se aburre de esto. Pienso que Cerro Castillo da la oportunidad a muchas personas a conocer lo que es nuestra Patagonia, la Patagonia chilena. Es realmente ejemplar la ruta y el lugar como para darse una idea de lo que nosotros los chilenos tenemos en nuestros recursos naturales, que son a nivel mundial, siempre lo he dicho y siempre lo creeré. To stand and stare again till there's nothing left out. Whoa, it remains there in your eyes. Whatever comes and goes. Si deseas ubicar el lugar adecuado para tu evento, fácil, digita www.dondehagomievento.cl. Ahí encontrarás un ágil motor de búsqueda que te llevará a los mejores lugares en cualquier parte de Chile. Además, encontrarás más de 20 categorías de proveedores. Podrás licitar tus eventos, agendarlos y publicitarlos. En adelante, ¿Dónde hago mi evento? Ya no será una preocupación. Será tu portal favorito para planear tus próximos eventos. Encuentra a los mejores proveedores de eventos de Chile en www.dondehagomievento.cl.
La Patagonia chilena es un territorio de hombres de extrema rudeza y muy apegados a una mezcla cultural chileno-argentina donde los animales sufren las mayores consecuencias de una tradición para algunos injustificada y para otros incomprendida. Paisajes únicos nos invitan a descubrir una parte de nuestro territorio poco conocida y donde la aventura por el río Futaleufú nunca está exenta de peligro y emociones. Nuestro destino en esta ocasión será la comuna de Futaleufú, que en lengua mapudungún significa río grande, ubicada en la región de los lagos en la Patagonia chilena. Desde marzo del 2009 es la capital de la provincia de Palena, tras la catástrofe volcánica de Chaitén. Sus principales actividades económicas son la ganadería, los productos forestales y el turismo. Consideradas dentro de la Patagonia chilena y que por su cercanía al límite fronterizo con el país vecino Argentina, las hace estar expuestas en forma continua al intercambio de cultura, folclore y tradiciones. Futaleufú se encuentra ubicada a unos 1.500 kilómetros al sur de Santiago. Hay varias formas de llegar, pero en esta ocasión utilizaremos la ruta bimodal, para la cual haremos trayectos por mar y tierra, en una travesía por tres barcazas, separado cada transbordo por angostos caminos de ripio, rodeados de una inexorable naturaleza, en un trayecto que dura cerca de 12 horas desde la ciudad de Puerto Montt. Al final del día hemos llegado a destino para mañana muy temprano conocer uno de los atractivos turísticos que caracterizan a este sector. Después de viajar unos 20 minutos en vehículo, hemos llegado al lago Lonconao, que se encuentra a unos 10 kilómetros de Futaleufú. Mientras descargamos nuestro equipo, podemos darnos cuenta que el lugar es ideal para pasear en bote, acampar y también lo que vamos a hacer ahora. Dentro de las actividades que tiene uno acá en Futaleufú para entretenerse en el verano y que sea un panorama pero realmente espectacular, está la pesca. Y dicen que hay dos horarios para lograr una buena pesca: muy temprano, en la mañana, o a la tarde, al anochecer. Para suerte nuestra, son las 7 de la mañana, nos han elegido la mañana. La mañana se ve fría, pero sin embargo el panorama que nos tienen preparado y la posibilidad de tener alguna trucha en nuestras manos bloquea cualquier frío en el cuerpo, y solo hay sensación de tranquilidad y gratitud visual por estar en un lugar donde la inmensidad de las montañas se mezclan con los espejos de agua del lago. Es impresionante, son cerca de las 7 y un cuarto de la mañana, hora ideal para salir a pescar. Voy a darle toda la oportunidad a Néstor que saque y después voy a aplicar toda mi experiencia yo y le voy a enseñar cómo se hace, la verdad. Vamos, Néstor, te doy ánimo. En este sector aún no llegan los rayitos, por lo tanto es ideal para la pesca. Más tarde ya es difícil poder conseguir alguna truchita o algún salmón acá en este lago. Pero la quietud, la calma, la respiración, ahora en este momento, es agradable. O sea, algunas aves que se escuchan, el zumbido de la mosca de Néstor, que trata incansablemente de obtener alguna trucha. Yo, dejando que pase el tiempo, dándole un poco de ventaja. Sí, diríamos que es como la suerte del principiante, la verdad, las cosas. Y después de varias horas de estar aquí, debe ser cerca como de las 9:30, con Néstor hemos estado tratando todo el rato de sacar y bueno, los frutos se ven acá. Una pequeña truchita.
¿Qué variedad de trucha sacamos, Néstor? Una trucha arcoíris, preciosa, bonita, pequeñita pero gordita y que se va ahora nuevamente al agua. Y esa es una pesca hermosa, deportiva, donde hay una pequeña lucha ahí con el pez, pero después se logra nuevamente devolver al lago para que usted en otra oportunidad lo pueda venir a sacar nuevamente igual que nosotros y sentir esa emoción de estar en el lago, pescar, dar la posibilidad de tenerlo en las manos y nuevamente retornarlo al lago. Ahora nos dirigiremos al sector La Escala, acompañado de Fernando Hernández, director provincial de Palena, quien nos comentó que el lugar queda a solo 7 kilómetros del centro de Futaleufú y se destaca por estar rodeado de bosques, montañas y un sinnúmero de animales. Hola, Hernán. Hola, gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Hernán es acá uno de los dueños de este proyecto agroturístico llamado Los Tres Amigos. Así que estamos acá compartiendo un rico asado. ¿Está ya a cargo del cordero? Sí, ya está el asado del cordero y ya está listo. Aquí la gente es súper buena para el cordero. Sí, me gusta mucho. Sí. En general, en la región de todos lados súper buena. Sí, este ya está listo, ya está listo para el contenido. Está impecable. Sí. No es un cordero muy grande. ¿Cuántos kilos aproximadamente pesaban? 12 kilos. Está bien cocido por ambos lados. El bien cotizado cordero patagónico. Dicen que su sabor es único, ya que es alimentado de forma natural en los duros pastos de la Patagonia, lo que hace irresistible probar esta deliciosa carne al asador. La forma de prepararlo es abierta al medio y aplanada. Se ata en la cruz con alambre grueso, clavándolo en la tierra por cerca de unas 4 horas, frente a las llamas intensas y constantes, hasta que su exterior quede crocante. Oye, Hernán, ¿y los clientes que llegan acá, mayoría son chilenos o extranjeros? A disfrutar de este... Todos, chilenos, argentinos, extranjeros, europeos, etc. El chileno lo conoce poco, ¿no? Sí, le gusta más el gringo. Sí. El chileno, bueno, no es una falta por falta de... Al final este es un tipo de agroturismo donde hay una pequeña granja donde tenemos la cantidad variada de animales domésticos, gallinas, pavos, gansos, corderos, chivos, ovejas, de todo un poco. Esta es la salmuera, ¿verdad? Ahora puede ser sin salmuera, con salmuera. Eso es el guinacho. Oye, aquí vamos a compartir con Fernando. Excelente. Vamos. Y vamos a meter los trozos. A probar. Un cordero patagónico. No, no sé por qué le cuenta este campo a la gente por acá. Sabroso, rico y sobre todo acá, en el campo donde uno. La textura se nota que tuvo la cocción justa porque está muy muy bueno. Y algo para remojar. ¿Tenemos también? Ahí está el vino. Póngale no. ¿Cuál es la técnica de la bota, Hernán? Enséñanos porque tú eres experto en esto. Mira, ¿eh? Ah, bien. Yeah. Pero hay una técnica ya después. Con distancia. Hay unos que la aplican con espacio. A ver, tú ya eres experto en eso, ¿no? Bueno, Palena, en el verano algo hicimos, con lo que era. Bueno, me gustó. Nos quedamos aquí para rato. Nos quedamos en el sector La Escala, en Futaleufú. El paseo por las tierras de esta pequeña empresa familiar que hace agroturismo puede durar el día entero si usted lo desea, alimentando a chivos, teniendo en sus brazos pequeños conejos o admirando en sus corrales a jabalíes domesticados. Lejos, una maravillosa experiencia rodeado de montañas.
A la vuelta, disfrutaremos de una exclusiva cerveza artesanal. Realizaremos una entretenida cabalgata y también conoceremos los mundialmente conocidos rápidos del río Futaleufú. Los chilenos somos considerados buenos cerveceros y me incluyo en este selecto grupo. Cristian, chef del restaurante El Espolón, nos ha invitado a conocer la única planta de cerveza artesanal de la zona. Yo conocía a Futaleufú, que era famoso por lo rápido, pero no me imaginaba que la cerveza también iba a ser parte de acá este territorio. Acá estamos. Y ahí está la fábrica de cerveza. Oye, increíble la montaña, increíble el paisaje, todo. O sea, yo te digo que terminar esta tarde tratando de degustar una buena cerveza, no me lo imagino. ¿Vamos? Vamos, señor. Te invito. Vamos. ¿Cómo estás? Aquí estamos, Futaleufú. Bienvenido, Futaleufú. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Así veo? Con Cristian. Estábamos conversando hace muy poco y me dijo, oye, Javier, no podéis terminar el día si no pruebes una cerveza de acá de la zona. Ah, qué cerveza era lo menos que me esperaba yo encontrar acá. Yo dije, sinceramente, montañas, ríos, conocido el Futaleufú por lo rápido, sí. Pero cerveza no me imaginaba. Así que encantado, yo te digo, esto es una sorpresa. Feliz de recibirlo aquí, Cristian. Bueno, con Cristian, él está haciendo unos maridajes con las cervezas nuestras, ya está probando nuevos platos y nuevas mezclas y ha tenido bastante éxito en realidad. Es un nuevo gusto, un nuevo paladar que se está despertando y el turismo anda en busca de eso, digamos. Así que partimos hace 2 años exactamente, estamos cumpliendo 2 años ahora en enero, ¿ya? Y la verdad es que el producto ha sido bien calificado, tiene buena demanda, se sale la pequeña producción, trabajamos a nivel muy verdaderamente artesanal y la verdad es que la demanda sobrepasa la expectativa. Ahora, muchachos, aquí estamos en la muestra. El tiempo de la degustación. Esta es la hora de la verdad. Sí. La hora, la hora. Bueno, yo te voy a contar un poco cuál es el concepto de cada una de nuestras cervezas, porque esta que está aquí ¿ya? es una Golden ¿ya? Special Ale, ¿ya? Y se llama Caruquincá, es un homenaje a los Gona, que fue la cultura que existía en la Patagonia chilena y argentina, digamos, que fue diezmada y extinguida. Y el color dorado que tiene esta cerveza rememora a los coironales de la Patagonia. ¿Ya? Cada cerveza tiene su historia. Hay un cuerpo, hay un territorio aquí transmitido dentro de cada envase. Esta que está aquí, que es una Oatmeal Stout, ¿ya? Se llama Bosque Nativo, y es un homenaje a los colonos que llegaron a Futaleufú. Antiguamente la gente tomaba mucho las maltas, eran muy buena cebada, muy buenas avenas, ¿ya? Y este es un homenaje a los colonos de Futaleufú y a los colonos en general de toda la Patagonia, ya que sufrieron mucho. Y esta que está aquí es una Sangre de Guía, ¿ya? Este es un homenaje al río Futaleufú y a los guías del territorio, a todos los que trabajan en el río, ¿ya? Y se llama Sangre de Guía porque todos los guías tienen un grito, cada vez que toman cerveza dicen Blood of the Guy, Sangre de Guía. Y eso quiere decir que ellos, en vez de tener sangre en sus venas, tienen cerveza, ¿ya? Yo no soy guía, pero creo que ando con las mismas. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a partir con una cerveza rubia, ¿ya? Que es la más suave, digamos, que tiene un toque muy frutal, ¿ya? Esto que está aquí, el color dorado, ¿te fijas? Y la calidad de la espuma. La espuma, mientras más pequeña es, mejor lograda está. Y la función que cumple la espuma dentro del vaso es que no se pierda el sabor ni el aroma. Ah, perfecto, que lo contenga. Que lo contenga, y así siempre mantiene su... Mientras más dura la espuma, mejor lograda está, fíjate. Y fíjate que la espuma no se va, sino no que se va, mantiene, se mantiene. Eso es una buena calidad. Vamos a ver el sabor. Por favor. La forma de gustar la cerveza es por el lado de la lengua. Ahí están las papilas gustativas que se... Voy a cacharla otro poquito para el lado. Pruébalo. Se entusiasmó. Un sabor frutoso, digo. Exactamente. Propiedades de la Bosque Nativo, Arturo. A ver, esta es una receta stout, una Oatmeal Stout, una cerveza negra de cuerpo, de aroma, sabor. Muy rica en invierno, se toma a temperatura ambiente, se puede tomar a los 12 grados de temperatura
no necesita los 7 grados como necesitan la rubia y la roja. Aparte de todo esto, hay un perfil bastante ecológico que pretendemos nosotros tener al momento de producir esto. Por ejemplo, el envase es retornable. Yeah. Aquí en Futaleufú todo lo que llegue es desechable y tenemos una cantidad de basura, y para un lugar como este tú te podrás dar cuenta de que mientras menos contaminemos, mejor le hacemos al entorno. El papel que usamos también es un papel americano reciclado que en su proceso no ocupa ni cal ni cloro, ¿ya? Y las tintas son todas solubles al agua. Mira. Si te das cuenta, se logra la misma altura que la otra, el mismo, o sea, a pesar de ser distinta la variedad, el proceso está perfectamente logrado. Perfecto, perfecto. Mira, la cerveza negra, ¿eh? Vamos a probar ahora. Yo no soy muy bueno para las cervezas negras que voy a hacer, pero esta, el sabor, mucho más marcado diría que el anterior. Sí, aquí ya entramos en sabores con mucha personalidad. Hay que tener personalidad para tomar cerveza. Sí. Muy rica, muy rica. Muy bien. Bueno, ahora vamos con la sangre de guía. Sangre de guía. Esta es una cerveza mucho más potente. Y la usaba el ejército inglés para llevarla a la India, ¿ya? Y en ese proceso que se hacía a través de un barco que demoraba meses, la única forma de mantener bien la cerveza estable, que es una de las características que le da el lúpulo aporta sabor, amargor e higieniza, o es un sanitizador, digamos, le da duración a la cerveza, ¿ya? Mira la vida que tiene. Mira el color, el cuerpo. Es un tono. Esta lleva, claro, un rojo vivo, ¿ya? Y esta tiene toques de maltas caramelo. Por eso logra esos dorados. Y el caramelo, la gracia que tiene cuando la degustas, recuerda por el lado de la lengua, por debajo. Si me equivoco, lo repito, no lo digo. Ya. Y vas a sentir que después que pase. Después del amargor del lúpulo, pásate la lengua por los labios y vas a sentir cómo te devuelve el azúcar. Ya. Salud. Sangre de guía. Se siente. Potente. ¿Eh? Increíble. Sí, eso es increíble. Muy potente, ¿eh? Espectacular. Sí. Muy rica. Nos despedimos de Arturo y su gran cerveza artesanal Futalhue para seguir con una cabalgata relajada de unas 3 horas de ida y vuelta a un sector donde se encuentra la Piedra del Águila. Innumerables son las actividades que se encuentran en la comuna de Futaleufú, provincia de Palena. Ya hemos seguramente recorrido varias actividades, pero una también de las más importantes es la cabalgata. Nos encontramos en un sector donde vamos a conversar con don Roberto, que nos dirá qué haremos hoy día, dónde iremos, cómo lo disfrutaremos todo el día. ¿Me acompaña? Don Roberto. Sí, buenos días. Señor, buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, señores. Aquí aprovechando al máximo todo lo que nos ofrece la comuna de Futaleufú. Sí, está bueno. Sí. ¿Qué vamos a hacer hoy día, don Roberto? Desde ahora vamos a poner la montura a los caballos y ahí los vamos a dirigir hacia la Piedra del Águila. ¿Qué es lo primero que le estamos colocando? Esta es la telera, se le llama. Acá por lo menos, no sé, para otro lado. Esta se llama silla o montura. ¿Qué le gusta de Futaleufú? Y se puede decir que el paisaje que tiene. La gente que viene de afuera lo encuentra muy bonito. Aparte que la gente acá es más sana que de la ciudad, ¿no? Es siempre mismo, ¿no? Puede ser, sí. Aquí casi la delincuencia no se ve. No. Esto se llama sector noroeste y seguimos por el sector noroeste. Ya. Silla puesta. Tenemos listo uno ya. Ponimos las riendas ahora. ¿Por qué anda ahí armado? ¿Que por aquí pasan algunos enemigos? No, aquí andan pájaros. Ah. Por eso que andan, se comen las cerezas, como yo. Aquí anda uno. ¿Quién parece? ¿Qué te gusta de acá? ¿Disfruta? En los campos. No.
Es tranquilo el pueblo también. ¿Lo cambiarías tú por algo, no? No, te quedas acá, ¿no es cierto? Estamos haciendo los últimos arreglos y estamos ajustando ya ahora. Nos vamos en nuestra cabalgata acá en Futaleufú. Solo puede disfrutar uno con la familia, para conocer un poco más de esta zona. Un paseo que es agradable, con un caballo que ya está adiestrado. Así que no hay problema, solamente necesita el caballo, que en el fondo lo va guiando a uno. Que para conocer y disfrutar en forma más tranquila y no cansarse tanto, indudablemente que esta es una buena opción y que ofrece la comuna de Futaleufú. En el trayecto nos encontramos con un jinete que viene del sector El Espolón al pueblo, como ellos dicen, para realizar compras de víveres, trayecto que les toma unas 6 horas de viaje a través de montañas. ¿A dónde vamos? ¿Al pueblo? Sí. ¿Ah? Sí. ¿De dónde viene ahora? Del Espolón. ¿Del Espolón? Sí. ¿Cuánto rato queda para allá eso? Más o menos de 15, 3 horas. Ya. 3 horas y media. ¿Va a comprar ahí al pueblo? Sí. ¿Lo mandaron a comprar azúcar? Sí. Y así llegamos a la Piedra del Águila, ubicada a 800 metros de altura sobre el nivel del mar. Lugar imperdible, con una vista única y maravillosa, que nos reitera el paraíso patagónico que estamos viviendo. Sin duda, la quietud y majestuosidad del sector nos hacen recordar lo pequeño que somos. ¿Tenemos capo, no? Mira la vista a la altura. Estas son las grandezas que realmente puede encontrar y descubrir al hacer un viaje al sur de Chile. Está ahí, al alcance de su mano, solamente tiene que atreverse y venir a esta zona. Hoy día no puede decir que no hay forma de llegar. La conectividad que tiene este sector al sur de Chile es increíble. Carretera bimodal, transporte directo vía barco, y si también lo puede hacer, también lo puede hacer a través de avión. Llegando hasta Chaitén. Hasta Chaitén hay un sector que llega en avión y después la carretera nos deja acá en Futaleufú. Dejamos atrás la cabalgata y nos dirigimos ahora al río Espolón. Nos estamos trasladando unos 15 kilómetros al sur de la comuna, ya que nuestra bajada en balsa será de puente a puente. Estoy nervioso porque en el fondo hoy día nos vamos a tirar el rafting, ya que Futaleufú es reconocido mundialmente por uno de sus rápidos, categoría 5. Lugar indicado. Ya llegamos al sitio ya, así que de aquí no hay forma de arrepentirse. Solo queda embarcarse. Una vez equipados, el siguiente paso obligatorio son las clases de seguridad, que duran alrededor de 15 minutos y nos enseñan a cómo reaccionar frente a cualquier imprevisto durante el trayecto del rafting. Sin duda, la atención en estos minutos sobre las instrucciones del guía son muy importantes, porque los rápidos por los cuales navegaremos son de clase 4 y 5, lo cual significa que si uno no está preparado frente a una caída, pudiese estar en serios problemas. Las clases ya terminan y es hora de practicar lo aprendido, pero antes una pequeña zambullida en una zona calma del río. La hora de la verdad ha llegado. Comenzamos a remar y a mantener la sincronización con mis compañeros, que por momentos se torna difícil. Ola tras ola, el río trata de imponerse y sacude la balsa que por segundos pareciera ir en el aire. Forward inside of a great space, the greatest of a snake, press that way, moving to 92.
Nuestras piernas se ponen rígidas mientras pasamos de rápido en rápido hasta que llegamos al Mundaka. Piero es reconocido por ser clase 5, que nos tiene preparado una sorpresa que difícilmente olvidaremos. La balsa es azotada por una ola que nos vuelca en milésimas de segundo y quedamos a merced de la fuerza del río. Rápidamente, el equipo de seguridad que nos acompaña implementa la operación de rescate. Son solo segundos. La adrenalina debe estar al máximo, reconociendo sin duda la velocidad del río Futaleufú. Todos quienes queríamos acción y que la tuvimos, hemos pasado sin consecuencia esta brava prueba impuesta por el río. Después de darnos unos minutos para reponer las energías, nos embarcamos nuevamente y llegamos al final del trayecto, celebrando el haber pasado el poderoso río Futaleufú. En nuestro próximo capítulo conoceremos a chilenos que viven a solo 10 kilómetros de pueblos argentinos, provocando todo un cruce de culturas, vestuarios, modismos y tradiciones. Viviremos las fiestas binacionales de las tradiciones en la comuna de Palena. Otra de las ciudades ubicadas en la ribera del lago Llanquihue es Frutillar. Fundada en noviembre de 1856 por inmigrantes alemanes bajo el gobierno de Manuel Montt, los colonos construyeron sus casas a orillas de la bahía dedicándose a labores agrícolas y ganaderas. La ciudad
tuvo un rápido crecimiento debido a ser un paso obligado entre Osorno y Puerto Montt. Ciudad joven, de 16.000 habitantes, es conocida internacionalmente por la belleza de sus paisajes y de mantener viva la arquitectura de sus construcciones en el sector bajo de la ciudad. Dentro de sus atractivos turísticos destaca el Museo Colonial Alemán. La tranquilidad de sus jardines invita al visitante a conocer las colecciones y construcciones que forjaron los colonos alemanes, destacándose la Casa del Herrero. El Molino de Agua. Maquinarias de antaño. Sus mundialmente conocidas semanas musicales reciben cada año a los mejores exponentes de la música selecta, con 10.000 metros cuadrados y 19.000 butacas de última generación. El Teatro del Lago se convierte en el evento de música docta más importante del país. Sus playas invitan a la diversión, además de disfrutar la impresionante vista a los volcanes Osorno y Puntiagudo. Frutillar ofrece una exclusiva tranquilidad a sus visitantes, con gratos momentos de esparcimiento. Sus aguas son ideales para deportes acuáticos. Frutillar, una ciudad que llama a la tranquilidad, se convierte en un anfitrión al momento de visitar la cuenca del lago Llanquihue. Cuando te sientes seguro, viajas tranquilo. Cruz del Sur, la flota amiga de la décima región. Señores pasajeros, les pedimos poner atención a las siguientes instrucciones de seguridad. Ajusta tu cinturón de seguridad y manténlo así durante todo el viaje. Evitar accidentes es tarea de todos. Televisión.